Bueno, con la ansiedad de que llegue el momento, pero contentos porque, bueno, vamos siguiendo la planificación que tenemos hace unos cuantos meses, así que contentos porque bueno, vamos bien con todo. Ya, bueno, la ornamentación en el centro ya está muy avanzada, las pantallas cada vez por más espacios. Sí, la verdad que contentos, las pantallas ya empezaron a funcionar el fin de semana, las de la ruta. La ornamentación este año se hizo con mucho más tiempo, gracias a la prueba que se hizo en la carrera Valhall de poner atarlas de arriba y de abajo, vimos que funcionó, así que ya se trabajó diferente este año, entonces ya teníamos todo preparado. Los microns también están, se van a utilizar los del año pasado que se hicieron a nuevo. Las pantallas en el centro, bueno, ya van colocadas. Creo que hoy se terminaban de colocar y ya empiezan a funcionar. Así que bueno, es todo el clima que también está bueno que la gente lo empiece a vivir. No solamente nosotros en la organización, sino también que se contagien todo el pueblo, que ya todos estamos con esta misma ansiedad de fiesta. Pero el turista llega y empieza a ver las banderas, empieza a ver la pantalla y bueno, Totalmente. ya es otro espíritu que se vive. Y el predio, el Bosque de los Pioneros en ebullición a Sí, esta hora. totalmente, totalmente, pero bien, porque el escenario ya está listo, se recicló el chop del año pasado, se restauró todo y se recicló, lo mismo que las banderas, que este año no van a estar, porque le vamos a poner todas pantallas LED en todo lo que es la cornisa del escenario, pero esas banderas se reciclan y se van a poner en la entrada de Venezuela, en el arco. ¿Cómo viene la venta de entradas de forma anticipada? Bueno, viene bien. En un momento cuando la empezamos a ver un poco más floja con respecto al año pasado, hicimos más inversiones en publicidad. Creo que esto hizo un detalle el intendente el otro día en una nota con ustedes. Se invirtió mucho más en publicidad porque creemos que hay que hacer eso. Cuando la situación está difícil, hay mucha incertidumbre en el país, la economía muy complicada. Entonces, cuanto más hay que aumentar la publicidad para estar en todos lados. Bueno, en el aeropuerto pasan cada rato la publicidad, en los subtes, en TN, en horarios centrales. Vemos que en Canal 12 también, hasta tuvimos el programa Oktoberfest que ya salió durante 2 sábados y ahora sale el sábado que viene. 3 programas exclusivos en el Canal 12, con las repercusiones que también después se da en redes sociales. Se ha apostado influencers, que vemos que, bueno, hicimos como un popurrí en la planificación. Fue muy importante no solamente en el monto invertido, sino también en cómo se invirtió. Tener redes sociales en los países limítrofes, se apostó fuertemente a eso. Después, todo lo que es redes en el país, influencers, radios, estamos hablando de radio como la Mega, como la 100, como Radio Mitre, que estamos apareciendo en todo el país. Por lo tanto, la venta de entradas viene bien en función de eso. Estamos casi en los valores del año pasado, que por ser que el año pasado hacía 2 años que no se hacía la fiesta, que veníamos de una pandemia, este año en esta situación, estar en la misma condición, la verdad. La verdad que es muy bueno. Vamos a ver después la gente que llega. Hoy podemos decir que estamos en un 90% de ocupación real acá en Villa General Belgrano para el segundo finde, un 85% para el primer finde, pero charlando un poco con los secretarios y directores de Turismo del Valle, están más o menos en el mismo número. Eso también nos da un muy buen piso para arrancar la fiesta. Siempre sabemos que mucha gente llega sin reserva, así que bueno, expectantes, con la precaución que todos tenemos ante la situación que estamos viviendo, pero contentos porque sabemos que hemos trabajado para que todo salga bien. ¿Cuántas entradas anticipadas llevan vendidas ya junto a Más de abonos? 16.000 entradas, junto con abonos y con todo estoy hablando, ¿eh? ¿El abono con la muchita no se va a poder seguir comprando, Por aunque supuesto. haya arrancado la fiesta, en Sí, boleterías, por sí, ejemplo? totalmente. El abono calamuchitano hasta el día viernes se puede comprar en la municipalidad y el viernes cuando ya se abre en el predio, ya se puede comprar ahí en el predio. Así que bueno, invitamos a todos los del Valle de Calamuchita, va a ser una fiesta muy linda, va a haber más de 1.000 artistas en escena, no solamente todos los centroeuropeos, que son un montón y buenísimos como todos los años, sino también el segundo escenario en donde se le está dando lugar a muchas bandas del Valle y de la Villa.
en forma paralela y simultánea, los DJs también que vamos a poner al final, en donde la entrada pasa a ser libre, después del artista principal de cada día, para que la gente, en lugar de estar por la calle o en el vado, elija estar en el predio. Así que, bueno, se está haciendo todo para que sea una fiesta muy buena, que también le redistribuya a todos los que invirtieron en la fiesta, gastronómicos, cerveceros, a todo el pueblo en general y por consecuencia a todo el valle. Pero estamos acá y observamos muchísima gente, ya hay turistas, ya hay un nivel de ocupación interesante. Sí, ya tenemos turistas que empezaron a llegar, ya se vive un clima diferente, si bien este año lo hemos vivido en todo lo que fue el año, que estuvimos más en una temporada intermedia y alta que temporada baja, bueno, ahora ya se vive el clima October.